personas que allí donde van consiguen atraer así toda la atención de la gente. Todo el mundo quiere ser su amigo, les sobran pretendientes y siempre consiguen los mejores beneficios. Muchas veces nada tiene que ver con el físico, son personas carismáticas y que no les importa lo que las personas piensen de ellas, porque la belleza real viene desde adentro, y hay que cambiar nuestro interior, nuestra mente, para elevar la autoestima, darnos ese plus necesario para vernos más atractivos y destacar ante los demás. Sin embargo, este hechizo te ayudará a no solo elevar tu autoestima, al mismo tiempo te dará un cambio físico gracias al poder que tiene sobre nosotros. Que por muy leve que sea, serás irresistible ante cualquier mujer, hombre o alguna persona en concreto. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. Únicamente requieres los siguientes materiales: una hoja de papel, pluma o lápiz color rojo, azúcar, un plato, unas ramas de canela. Estas las consigues en cualquier tienda. Y un listón o hilo color rojo. Cabe aclarar que este hechizo es por experiencia la combinación de los dos más poderosos hechizos para ser irresistible que encontrarás en mi canal. Comienza dibujando un triángulo lo más grande posible en el papel. En el centro dibuja un círculo que toque todos los lados del triángulo. Es importante que el triángulo quede lo más perfecto posible. En el centro del círculo escribe tu nombre completo. Abajo vas a escribir tu deseo de ser irresistible. Debes poner solo uno de esos cuatro ejemplos. Coloca este papel en el centro del plato y cubre el círculo con el azúcar. Recuerda seguir la imagen como ejemplo y no te pierdas ningún paso. Encima del azúcar coloca las ramas de canela en pedazos. Ten en mente y da por seguro que a partir de ahora serás irresistible ante las personas que hayas elegido. Deja este plato cerca de tu cama o cocina por 24 horas. Al pasar este tiempo, toma únicamente la hoja, sin el azúcar ni la canela. Dobla en tres partes el papel y amárralo con la cinta o hilo rojo. Debe quedar como en la imagen. Ya para finalizar, entierra este hechizo y échale agua como si estuvieras regando una planta. Ya no deberás desenterrarlo ni regarlo más tiempo, solo ese mismo día en que hiciste el hechizo. Los materiales restantes ya puedes tirarlos.